Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie Tierra Nuestra. Tenemos nuestro programa de hoy en su horario normal, puesto que hoy ustedes, los que son deportistas, no tienen ningún partido que yo sepa. Básquetbol aquí. Ya terminó. Ya terminó. ¿Quién ganó? Cruz Azul. No, no. Cruz Azul. A favor de Veracruz, evidentemente. No, no, nos ganaron. Qué barbaridad, qué coraje. Perdonen ustedes la tristeza que me embarga al corazón. Nuestros corazones. No, en serio, en serio. Yo, cada vez que oigo de Veracruz siempre me desearía yo que ganara. Muy bien. Gina, mucho gusto, Gina. Hola, Domínguez. Señor Vivanco, mucho gusto saludarte. ¿Cómo te va? Mucho gusto. Señor Orlando, mucho gusto. Buenas noches. ¿Cómo le va, Juanita? Mucho gusto. Manuel Munguía, ¿cómo te va? Mucho gusto. ¿Cómo le va, Paloma? ¿Cómo estás hoy? No, hoy no. De lejitos porque... Atendiendo a la amable súplica que por medio de una carta ha llegado a muchas oficinas de Veracruz, según me cuentan y según consignan los periódicos, todas las damas, que buen bien Juanita, bien Juanita, deben tener su faldita larga, ¿verdad? Abajo, a ver cómo está. Ya. Ahí está, casi abajo. Me llega a los pies. A ver dónde está la rodilla, porque si no, no veo. No se puede ver. A ver, date vuelta para que se den cuenta que estamos cumpliendo con la ley. Cumpliendo con el reglamento y la ley del Morphis. ¿Cómo es? Perdón, rompe un poco tu estatua para decirme que también vino vestida esta bellísima Susana, ¿cómo te llamas? Rosana. Rosana, si eres tan amable, ¿cómo es tu vestido? Sí, ¿es vestido largo? Tiene, sí es largo, evidentemente, porque se, no, pero no se ve, a ver si es largo, a ver hasta dónde da el largo. Sí, a ver, sí es suficientemente largo, ¿verdad? Entonces ya ven cómo cumplimos nosotros con nuestras leyes y ni se diga, y cualquier chica que venga por aquí o pretenda venir a nuestro programa de ahora en adelante sabrá que tiene que venir de la rodilla para abajo. Sí, o de la rodilla para, nada más de la rodilla para abajo. Dijiste de la rodilla para abajo. Dijiste de la rodilla para abajo, ¿eh? Sí, lo demás destapado. Claro. No. Bueno, pues ya sé, son las modas y bueno, de algo hay que platicar, desde luego. Pero yo espero que las nobles damas veracruzanas sabrán aceptar esto que para ellas no es una orden, sino simplemente es confirmar lo que ellas de por sí ellas hacen siempre, ¿verdad? Ir bastante cubiertas. Muy bien, ¿qué nos quedó por ahí, Daniel, desde la otra semana? Bueno, don Jorge, sí, efectivamente hay preguntas que quedaron pendientes. No sin antes, quisiera que me permitiera mandar un saludo a dos personas que hicieron comentarios muy elogiosos al programa, el psicólogo José Luis Amaya y el contador público Pablo Dávila, que precisamente hace un rato saludé en el centro histórico de esta ciudad. Muchas gracias por los comentarios que han hecho para nuestro programa. Y de manera especial, don Jorge, si me lo permite, mandar un saludo a mi madre que sábado a sábado ve el programa desde Huatusco, Veracruz. Un saludo para ella. Bien. Gracias, y un saludo también de nuestra parte. Gracias, don Jorge. Don Ricardo Núñez, de Poza Rica, pregunta qué significa la palabra atalaya. Tengo estos datos. Es una torre en lugar alto para registrar el campo. Altura desde donde se descubre mucho espacio de tierra o mar. Posición o estado desde la que se aprecia una verdad. Hombre que registra desde la atalaya para avisar de lo que se descubre. Es el hombre también se le llama atalaya. El que ejerce el oficio en la atalaya también se le nombra atalaya. Es una torre, ¿verdad? Vigía, sí. Debe haber usted escuchado un ruido, no es amenaza de bomba. Es lo natural, ¿eh? Es el sonido, ¿eh? Sí. Estamos en vivo, obviamente, ¿verdad? Palabra de origen árabe que quiere decir el mirador, más o menos es lo que quiere decir. Sí, eso es que la torre que un rey mandó, una atalaya, que era una torre que un rey mandó edificar para defender... no sé qué, contra los riesgos del mar, decía, ser la atalaya. Sí. Bueno, Núñez de Arce era el poeta. Bueno, antes que se me olvide, se me estaba olvidando, tenemos unos muebles nuevos que se están viendo ahorita de una manera excepcional, ¿verdad?
y los envía, y queremos agradecerlo, el Liverpool, Jalapa, que está, ya saben ustedes, en la carretera, kilómetro 2, carretera Veracruz, en el centro comercial Las Américas, Colonia Pastores, en Jalapa. El teléfono de Liverpool es 141-1100. Y sí, yo les dije, oigan, manden algo original, y se pasaron, pero está muy original, en serio. Gracias a Liverpool. Bien, adelante, Manuel, si eres tan amable. No, es Daniel. Bien, Daniel, sí está. Otra pregunta que nos hace Pastor Cano López de Coatzintla. La voy a leer de manera íntegra. Dice, ¿qué significa menjunje y que Paloma le mande un beso y que don Jorge les mande saludos porque siempre es de allá para acá, ahora que sea de aquí para allá? Ya. Falta el saludo de usted, don Jorge. Saludo afectuoso a mis amigos de Coatzintla, ¿verdad? Así es. Ah, desde allá. Saludo afectuoso a mis amigos. Con relación a la palabra menjunje, de acuerdo con los datos que yo recabé, decir menjunje y menjurje. Una mezcla. Dice el diccionario y sugiere menjunje, y es una droga o medicamento mezclado. Significa también enredo o lío. Y mezcla es o composición, ¿verdad? Exactamente, y es un brebaje, mezcla cualquiera relacionado con este significado. Los teléfonos, por favor, ándale. ¿Les doy los teléfonos? Sí, dalos. 840-7090 en Jalapa. Hilada sin costo, 01-800-22-55-222. ¿Sin qué? 55-222. No, ¿sin costo? Sin costo, hilada sin costo, 01-800-22-55-222. A ver, ¿con qué va costo? ¿Con S o con Z? Pero, con S. ¿Con quién? Con S. Entonces, don Jorge, aquí hay un dato más. Aparte de menjunje y menjurgue, también el diccionario. Pero la realidad es que es menjurje. Sí. Y el diccionario sugiere también. Menjurje, dice también la academia. Menjurje. Así es. Pero viene de mixtura, de sí. Melange. Sí. Mezcla. Las antiguas boticas era precisamente acostumbraban a hacer los menjurjes, que era la preparación de un medicamento, de un cosmético también. Y bueno, eran cuando le decían a la gente, deja de hacer tus menjurjes o tus enjuagues. Men debe tener alguna raíz. Mezcla. En francés es mélange. Sí, una combinación. Sí. Pero, ¿hay alguna otra palabra? Sí. Bueno, también, otra palabra, don Jorge, de Luis Guido Barba, de Tulancingo, Hidalgo, en donde le pregunta que si es tan amable de recordar los 10 mandamientos. Sí, como no estorbar, no estacionar, no reelección, no insistir, no minifalda, no desfachatez, no empecinarse, saber renunciar. Saber perder, ¿verdad? Pero saber renunciar es un mandamiento que no se obedece en México. Nadie renuncia. Qué lástima que no llegamos a Oaxaca, ¿verdad? Pero a ver, vamos a ver. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. El número dos. Amarás a tu padre y madre. Sí, santificarás las fiestas. Santificar las fiestas. El número tres. Número tres. ¿Tú dónde lo sabes? A ver, número tres, dime. No, pues no sé. No fornicar. No, ese ya va muy adelantado. Sí. Es como el 8. No desearás la mujer de tu prójimo ni a tu prójimo mismo, obviamente. Honrarás a tu padre y madre. No robarás. No matarás, no robarás. En la enunciación original dice no hurtarás. No hurtarás. El otro es ¿Puedo dar una lectura, una parte? Dale, de los 10 de una vez. Bien, pues sí. Está tomado precisamente del Éxodo, donde dice el capítulo 20, el Decálogo. Y habló Dios todo esto diciendo, yo soy Yahvé, tu Dios, que te ha sacado de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre. No tendrás otro Dios que a mí. No te harás esculturas ni imagen alguna de lo que hay en lo alto de los cielos, ni de lo que hay abajo sobre la tierra,
ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, y no las servirás, porque yo soy Yahvé, tu Dios, un Dios celoso que castiga en los hijos las iniquidades de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Terrible, parece. Y hago misericordia hasta mil generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás en falso el nombre de Yahvé, tu Dios, porque no dejará Yahvé sin castigo al que tome en falso su nombre. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tus obras, pero el séptimo día es día de descanso consagrado a Yahvé, tu Dios, y no harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que esté dentro de tus puertas. Pues en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, el mar y cuanto en ellos se contiene, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas largos años en la tierra de Yahvé, tu Dios. No matarás, no adulterarás, no robarás, no testificarás contra tu prójimo falso testimonio. No desearás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada de cuanto le pertenece. Todo el pueblo oía los truenos y el sonido de la trompeta, y veía las llamas y la montaña humeante. Y atemorizados, llenos de pavor, se estaban lejos. Dijeron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios, no muramos. Respondió Moisés: no temáis, que para probaros ha venido Dios, para que tengáis siempre ante vuestros ojos su temor y no pequéis. El pueblo se estuvo a distancia, pero Moisés se acercó a la nube donde estaba Dios. Nada más, claro, que prójimo quiere decir próximo. Próximo. Y si la norma exacta dice no desearás la de tu prójimo, ¿qué quiere decir? ¿Que la del lejano sí? Claro, puede ser. Lo, vecino, no. Lo comenzaron a desobedecer muy pronto. Esto es en el Éxodo, tanto así que se tuvo que escribir un libro especial sobre la segunda ley, que se llama Deuteronomio. Eso quiere decir Deuteronomio, la segunda ley, porque cuando iban de Egipto de regreso a la tierra prometida, les dictaron estos 10 y los desobedecieron a tal grado que hubo necesidad de hacer el Deuteronomio. Pues incluso... Sí. Pero es terrible cómo en esos textos bíblicos hay un sentimiento muy evidente de dolor, de tragedia y de venganza, ¿verdad? ¿Hasta las cuántas generaciones? ¿Cómo que hasta tercera la tercera y cuarta tercera generación? Y cuarta generación. Y, parecen banqueros, ¿verdad? Pues sí, de veras, sí. Es como el banco que dice, responderás ante mí, hasta dice, yo, si me equivoco, tienes un mes para reclamarme. Pero en cambio, tú te comprometes, tú y tus herederos. Tus apoderados. Y tus apoderados, y todo el mundo que esté junto a ti, y tus herederos. Eso lo dice el banco, así, que es bíblico en este caso, ¿eh? Pero, oye, si yo me opongo a esos textos y digo, oye, no me parecen ni lógicos ni humanos, me parecen profundamente salvajes y que no cuenten conmigo para seguirlos, ni me atengo a sus castigos, puede serse, ¿no? De ahí que algunos críticos y sociólogos opinen que existe una gran diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento. Pero claro. Porque el Dios del Antiguo Testamento lo notan muy vengativo. Sí. Muy de dolor y de tragedia, ¿verdad? Sí, el mismo Jesús dice en algún pasaje, les enseñaron a ustedes que hay que amar a sus cercanos y amigos y odiar a sus enemigos. Ego, otem, dico, bobis, diligite y mímicos, vestros, dice. Yo, sin embargo, tú lo preparaste, les digo, ¿verdad? No. Dice, yo, sin embargo, les digo que amen a sus enemigos también. Claro. Era mucho que más es diferente, es el planteamiento. Bueno, la flexibilidad en la iglesia. Tampoco digo, porque eso de amar a tus enemigos, evidentemente, vas a ser rechazado. Fíjate que además es complicado. Amar a mis enemigos, vamos a pensar hipotéticamente que soy un hombre justo. Es una hipótesis. Y yo a mis enemigos son obviamente injustos.
Es posible. Si yo los amo, estoy amando en sí a la injusticia, impensable. Ahí está otro problema. ¿Cómo voy a amar yo aquello que caracteriza a mis enemigos? Si justamente son mis enemigos por haber probadamente demostrado que tienen una conducta indigna, por eso son mis enemigos. ¿Cómo los voy a amar? Porque decía él mismo que había venido a redimir a quienes infringían las normas, no venía por las ovejas que estaban en el redil, sino a las que estaban descarriadas. Sí, bueno, de buenas a primeras tengo yo que adorar a todos aquellos que esgrimen ciertas características políticas, no. De ahí que se diga que en el Nuevo Testamento es un Dios del amor, por ejemplo, recordemos esa parte de amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda hacerle feliz. Claro. Haz a otro lo que quisieras que te hicieran a ti. Eso es un poco de las incongruencias de la iglesia. Bueno, y ahora que está de moda un poco después de la canonización de Guízar, ¿no? Bueno, que hasta una calle le querían poner su nombre y hubo por ahí un movimiento local para impedir que se le cambiara la calle. Bueno, que esto nos da pie para entrar al resumen y el reportaje periodístico de un viaje a Roma para la canonización de un hombre bueno y justo. Gina Domínguez. No, lo que pasa es que a mí me llamó la atención ahora que estuve allí en Roma, un poco estas incongruencias que se ven dentro de la Iglesia Católica. O sea, un poco hablando de los temas que decía Daniel de los mandamientos y que habla pues del amor y de la austeridad y de la humildad. Bueno, cualquier cosa ves en el Vaticano, menos eso, ¿no? Un detalle interesante, por ejemplo, que nos daba una de las guías cuando fuimos a visitar los museos del Vaticano, es que en la Ciudad del Vaticano habitan 1,000 personas. La mayoría de ellos son religiosos. Sí. Y hay 6 familias de laicos, como le llaman ellos, que viven dentro del Vaticano. Uno de ellos es una familia de banqueros alemanes que tuvieron que pagar millones de dólares para poder ser recibidos. Las otras 5 familias que habitan dentro de la Ciudad del Vaticano ni siquiera se conoce su identidad por cuestiones de seguridad, porque los hijos van a Roma o van a las escuelas de otros países, entonces no se conoce. Entras a las grutas del Vaticano, donde están enterrados los papas, y las tumbas son sumamente ostentosas. Las dos tumbas más sencillas más sencillas son las de Pablo VI y la de Juan Pablo II, que pidió que fuera exactamente igual a la de Pablo VI. Obviamente, la que tiene todavía visitantes y hay gente rezando y pidiendo milagros es en la de Juan Pablo II, y casi al lado está una pequeña altar que mandó a hacer Juan Pablo II a la Virgen de Guadalupe, donde dicen que él oraba constantemente en esa, pero realmente es una enorme ostentosidad por parte de los que viven dentro del Vaticano, el Papa, los cardenales. La ceremonia de canonización fue muy sencilla, de hecho es una misa oficiada por el Papa, sí, con una referencia obviamente a los, en este caso fueron 4 los que fueron canonizados ese día, pero realmente es enorme, el boato que se vive dentro del Vaticano, que en términos estrictos contradice lo que señalan los mandamientos, ¿no? De ahí que, por ejemplo, cuando hay una película interesantísima que yo recomiendo, que se llama Lutero, y ahí presenta la biografía de este religioso, cuando viaja a Roma, que pues no estaba terminado todo el Vaticano, empezaban a hacerse los grandes edificios, él se da cuenta de la venta de indulgencias y la fastuosidad con la que vivían los religiosos ya desde esa época, y entonces eso le viene una gran decepción. Claro. En estricto sentido, Lutero ha tenido un criterio, un espíritu mucho más santo, digamos, que el de escriba de Balaguer. Tienes que reconocerlo. El del Opus Dei. El creador del Opus Dei. San Escribá de Balaguer. Sí. Bueno, leyendo su libro Camino te das cuenta de ciertos parámetros, dichos o proverbios que rayan en la aberración. Y desde luego donde se nota un interés profundamente humano, nada espiritual. Sí. Terrenal. Terrenal. Es la palabra, terrenal. Y eso riñe con la santidad. En ese caso, la conducta de Lutero al oponerse a la comercialización de la iglesia fue mucho más apegada a Jesús. Claro, y además planteó un aspecto que se me hace sumamente interesante, Lutero, hacer la lectura de la Biblia bajo un concepto de libertad individual
que permitiera la propia interpretación para encontrar la congruencia tan necesaria en la vida de todo ser humano. Eso sí está, sí, por no decir imposible, tú no lo puedes hacer, que en aras de la congruencia se acepte todo lo que se acepta. Pero ha sido un planteamiento del protestantismo. ¿Cómo se llama? ¿Quién iba a ser? ¿Quién era el papá de Isaac? Moisés. Abraham. Abraham iba a matar a su hijo porque Dios se lo pedía. ¿Quién es el Dios que le puede pedir a un humano que asesine a su hijo para demostrarle cariño a ese Dios? Perdóname, no hay lógica ni nadie me puede demostrar que es una conducta elogiable, digna, noble, grande esa conducta en nombre de Dios. De acuerdo con esa parte de la Biblia, se acuerda que se menciona que es un sometimiento de prueba, ¿no? Es un por eso, ponerlo a prueba. ¿Qué padre le pone a un hijo una prueba de esa naturaleza? Porque es un Dios celoso, dicen los estudios. Pero celoso y a ver, ¿me quieres? A ver, mata, mata a tu hijo. ¿No? Órale, no, órale. perdón. Es que decía, a ver, vamos a ver si acaso, ¿eh? Por favor, eso sí, es muy terrible, ¿verdad? Carlos Castro Peña, nuestro reportero de Baccarat, Quintana Roo, manda fotos, manda en el internet unas fotos de allá, esa apacible tranquilidad de Bacalar, no, Baccarat, Baccarat, diles que es el Baccarat. Ese es un juego. Es un juego, ¿verdad? Bacalar. Gracias, Carlos. Bueno, Daniel Solís, Grajales de Puebla, mucho gusto, lo está oyendo en Radio Más, muchas gracias. ¿Qué significa un beduino? Beduino es un caminante del desierto que generalmente ejerce el comercio, ¿sí? ¿Tiene que llevar camello o no? No, necesariamente. Pero también... Bueno, es más cómodo, ¿no? También el beduino, aparte de que es una persona trashumante ahí del desierto, es dedicado al comercio. También sí. Algunos beduinos se dedican a la actividad comercial. Sí, estos árabes nómadas normalmente se identifican en los paisajes y en los cuentos, ¿no? Precisamente porque tienen un estilo de vida nómada. Ese es el beduino. Sí. Y llegan a tener asentamientos en algunos lugares. Pero y ya lo se venden les... todo, ¿verdad? Y llegan, precisamente llegan a puertos, sí. Llegan a ciudades, ahí tienen sus centros de distribución y regresan a sus porque a sus la rutas. Actividad comercial, recordemos, es la especial en razón de las condiciones geográficas en las que se vive. Juan Carlos Soler de Tlapacoya, en Veracruz, muchas gracias que ve nuestro programa. Tomás Pérez Ruiz, que se anota como un programa familiar y así esperamos que sea. Dice, es programa familiar los sábados, los mandamientos son más de 10, de acuerdo al Éxodo 20. Sí, así es sí, que claro, ahí son velo. Más de 10. Sí, son la iglesia más de 10. Lo resumió en 10 para fines didácticos, pero en el mismo texto que leyó Daniel sí. Se puede apreciar que son más de 10. Así es, efectivamente. Sí. Se ha dicho el decálogo por tradición católica, pero 10 no son mucho más. No, yo te juro que se podrían hacer mucho menos. Si pudimos apreciar. Ah, claro. Se resumirían en 2, amarás a Dios y amarás a tu prójimo, y se acabó. Prójimos son tus padres, son tus cercanos. ¿Todos? Amarás al prójimo, yo pienso que sea lo primordial, puesto que estamos aquí. Y el prójimo lo tenemos que soportar y tolerar, sí, no y ver. Matar, y eso de amarás ni a Dios para los creyentes, desde luego. Para eso, para los creyentes. Ahora, fíjate cómo se puede deducir perfectamente que de la existencia de un prójimo que resulta amable, puedes deducir que haya un creador, un supremo hacedor de todo, al cual tienes que decir, ¿de dónde proviene el criterio que yo tenga de no hacerte daño a ti, ni a ella, desde luego? Debería provenir de la bondad. De un concepto más alto. De nuestra convivencia podría salir el concepto de algo superior. Por eso yo le daría primacía, al hecho de interrelacionarnos bien. Es lo único que no hacemos. Fíjate. Así es que yo creo que la creación es lo único que le falló a Dios. Jorge, y si pudimos apreciar en la lectura que hice, se contabilizan más los mandamientos. Sí, pero de todas maneras, cuando me dice tienes que descansar el domingo, evidentemente, el sábado o el domingo o el lunes o el día que sea, pues ese ya no es un mandamiento de una ley divina, sino es un acomodamiento de una norma
social que no tiene nada que ver con lo divino. Puedo trabajar el domingo y amar a Dios. Y claro, puedo descansar el domingo o el sábado y ser un desventurado, ¿verdad? Claro. Aquí dicen en lo que leyeron que el día sábado es el séptimo de la semana y en aquel entonces los días no tenían nombre, hasta que apareció el Papa Gregorio, fue cuando hicieron el calendario, obviamente, gregoriano. Flavio Muratana, de Poza Rica, gracias. Sí, se hace esa adecuación en el texto que leyó Daniel, porque sabbat es el verbo que en hebreo quiere decir descanso, precisamente. Así es. Sí, el nombre actual es mucho más reciente, de los días. Guillermo Ramón Caldelas, de Cosoleacaque, un saludo a todos, muchas gracias. Ana María Casas, de Olivares. ¿Qué es un judío errante? Es bonito eso. Sí. Gracias, Ana María de Orizaba. Bueno, en primer término... Es una leyenda, ¿no? Sí, es una leyenda. Ya que estamos en Sopa de Letras, también remitiría a esa literatura, a esa manifestación literaria que es hermosa y que se llama así el judío errante. Y esta obra tiene como planteamiento central también toda una visión pedagógica del protagonista que va a la búsqueda de Jesús, pero que en esa búsqueda experimenta todo un proceso que le llamaríamos de paganismo, de vida mundana, y cómo luego se va gestando una transformación en la vida del ser humano. ¿Existió el judío errante o es una simple leyenda? Yo sé que es una leyenda. ¿Tú qué sabes? Más bien visos de leyenda que de un personaje real, sí. ¿Que no murió? Eso se dice también que no. Oh. Alguien que no murió. De ahí la serie esta que a mí me... Ajá, me morbosamente, me gustó judío mucho. Errante es el protagonista de una leyenda, ¿no? Que mencionan cómo a Jesús no le permitió que descansara en su casa y él lo condenó para que vagara por toda la tierra. Es bonito, ¿no? Es bonita la leyenda también. Pero bueno, es también un castigo muy... Es venganza, severo. Sí. Muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Es una obra didáctica. Pues, ¿me enseña qué? Es una obra didáctica porque demuestra o se trata de demostrar ahí también la pobreza de la condición humana. Bueno, Roberto González de Tierra Blanca, palabras en desuso, recordar es como despertar, no, bueno, recordar en el aspecto de ya recordaste, es decir, ya estás despierto. Sí, ¿verdad? Despierto, porque se equiparaba el sueño a una condición de falta de memoria, que no es tal. No. Porque la memoria y otros ámbitos la inconsciencia. Del inconsciente. De la psique humana siguen operando aún dormidos, pero se tenía esa creencia, incluso se llegó a decir que el sueño era pariente de la muerte. Entonces, obvio. Estabas dormido, estabas ausente de recuerdo. Y cuando despertabas, decían, ya recordaste. Roberto González de Tierra Blanca. Ahí le mandan otra para usted, por favor. Flavio Musataya. Ya no hay nada o ya no hay algo. Bueno, la lengua tiene su propia lógica, digamos, que a veces contradice a la lógica formal. Si en lógica decimos dos negaciones, hay una afirmación. Y decir no hay nada sería decir hay algo. Sí. Pero en el habla se entiende como ausencia de algo. Ya tenemos como código el hecho de que no hay nada significa que no hay nada. Sí, es como cuando decimos a fuerzas ni los zapatos entran. Y ya cuando nos detenemos a pensar, los que entran son los pies, no los zapatos. Claro, finalmente, ¿no? Como eso que tú le dices a un pueblo, quiere a tu gobernante... Digamos cualquier pueblo. Como a ti mismo. Quiere a tu gobernante. Oye, es que ya no lo quiero. No, pues es que si hay poder, debe de quedarse ahí, pero es que no lo quiero. Y como para que haya poder, se necesita un poder dante y un... Apoderado o mandante o mandato. Mandado, mandatario. 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 Mandatario o mandatado. Sí. Mandatado. También. Tiene que haber los dos, si no hay esa conjunción. Pero este ya lo mandaron. Ya lo mandaron, no es que no va. ¿No va? No va. Nancy Barrada, Besares, de Banderilla. ¿Qué pasó, mi querida paisana? ¿Qué es lo que van a construir? ¿Las casas que van a construir en Banderilla? ¿Van a construir casas? No, es que tú hablaste el otro día de algunas casas, no, pero no es en Banderilla. Es que llegaron dos cuates que dicen, ayúdenos usted porque nosotros hacemos casas. Digo, ¿para gente pobre o para las ánimas?
Sí. Dice, no, para las ánimas del purgatorio. Dice, no, para gente pobre. Digo, mira, lo ideal sería que, no, lo ideal no es que venga el agua y se lleve la caserío, pero eso es lo que vemos cada rato, cada aguacero, el río acaba con todas las casas. Necesitamos hacer casas rápido. Ah, no, dice, nosotros las hacemos en 3 meses. O si quiere le apuramos tantito y podemos hacer una casa en 2 meses. Digo, no, tienes que hacer una casa que la comencemos a las 8 de la mañana y entremos a las 8 de la noche a cenar. Y no te pongo condiciones porque en lo que vive la gente no son casas, son que cajones, cajas, retenes, palos, o sea, así es que la casa más simple del mundo. Galeras. Entonces, mis amigos están trabajando para cuando yo les diga y estén preparados, porque todavía somos lentos, es decir, no es reproche, pero lleva mucho trabajo el adecuar todo para que un día comencemos una casa a las 8 de la mañana y cenemos todos ahí. Casita, obviamente, no piensen ustedes que no me hacen. Familia Méndez Andrade de Coatepec, muchas gracias. ¿De dónde eres, Munguía? Yo soy de Naranjos, Veracruz, del norte del estado. Ándale, ¿y lo dices así con orgullo o no? Siempre. Hasta la fecha. Agradezco que me enviaron el diccionario. Ya ve cómo sí cumplimos. Sí, para la persona que pregunta esto, hay que hacerle la aclaración también, porque alguien preguntó en la semana, ¿te acuerdas? Que sí. Si yo era el autor de aquella columna que se llamaba Matarili. No, se llama igual el maestro. Sí. Se llama Manuel Munguía, pero somos nada más tocayos. ¿Y se llama también Manuel Munguía? Sí, Manuel se llama. Ah, no sabía. Lo conocí en la redacción de Ovaciones hace muchos años ya. Bueno. Le mandaron el diccionario al licenciado, a la licenciada María Lorena Domínguez León de Huatusco. Qué bien que sea licenciada. Arturo Medina de Jalapa. Se muere haciendo señas. ¿Qué debemos entender por una sociedad mojigata? Pues esa es la que dice de que no tenga falda alta. A ver. Mojigata se escuda aparentemente en las creencias o en normas de carácter religioso para imponer normas de carácter social. Pero es una forma hipócrita de ejercer la religión, esa es la mojigatería. Porque en realidad no, sí, lo quieren hacer. Es como una simulación hecha por los gatos, precisamente, porque el gato es muy marrullero, el gato es taimado. Pero de noche todos los gatos son pardos. También, no importa, también. No importa, pero te das cuenta que son gatos. Sí. ¿Sí? Entonces, o gatas. Entonces, eso es la mojigatería, gasmoñería también se le llama. Gasmoña, sí. Espérate, no tiene nada que ver con algo monjil. No. De monja. No. Claro. Moji, gato, es como con gestos de gato, quiere decir. Eso quiere decir. En una novela, ¿se acuerdan? La de Doña Perfecta. Sí. Allí se puede apreciar eso de la sociedad mojigata, espantada. Sí. Conservadora. Prejuiciosa. Conservadurista. Peor, panista. No, bueno, es decir, en cierto sentido podría ser, desde luego. Sí. Licenciado Romero Lavalle de Veracruz, estrafalario. Estrafalario. Sí, que se sale... No, bueno, sabemos lo que significa, sí, pero... Ex, fuera. Fuera. Sí, lo que está fuera de las formas normales, de lo que es común, eso quiere decir estrafalario. Ejemplos. Como dicen los finos, chécale. Extrafalario. Extrafalario. El que habla, en realidad... El que habla diferente. El que habla diferente, eso sí. Extra es fuera y falare. No, es que falare. Es hablar. Sí. Falare. O fabulare, sí, originalmente. Fabulare, falare. Quien se viste también de manera, sí, exagerada, ¿no? Sí, pero eso es por extensión. Así es, por claro, extensión. Sí, pero el origen pero es hablar. El origen es, debe hablar ser de manera dice extraña. Hablar y pensar de manera extraña. Aquí hay un dato también, don Jorge. Cuando Manuel Munguía menciona de que ex es fuera, ex fuera, entonces, el extrafalario es la persona que se sale de un entorno, de un, claro, entorno común. Para ustedes, nosotros quizá, para muchos jóvenes, hablamos de una manera extrafalaria. Sí. Es correctísimo decirlo. Volvemos en un minuto.
tener fe. Fe es una creencia aquí, ciega. Aquí doña Isabel López me dice algo que me hiere profundamente. No, doña Isabel, no. Lo del hijo de Abraham, ahora Isaac, que yo así me llamo, fue solo una prueba de fe. Es lamentable que no se entienda así. Pero a ver, a mí me enseñaron que la fe es un don de Dios. ¿Lo es? Una virtud. Pero es un, te sí, pregunto, un don de Dios. Sí, claro. Es decir, Dios me da o no me da la fe. ¿Por qué? Porque solo a Él, en su voluntad, estuvo darme o no darme fe. Si Dios le dio la fe a Abraham, ¿para qué probarlo? Es tanto como dudar, Dios hubiese dudado, a ver si la fe que le di a Abraham funciona. No puede ser si Dios es perfecto. Por eso no se sostiene lo que usted me dice. Se le dice a Abraham, el padre de la fe. Por eso, Abraham tenía la fe porque Dios se la dio. ¿Por qué Dios tenía que haber probado? Someterlo a prueba. Si tenía fe. Todo para decirle a doña Isabel que fue solo una prueba de fe. ¿Cómo? ¿Por qué Dios en su infinita sapiencia, omnisciente como es, le dio la fe a Abraham? Porque evidentemente la fe es un don de Dios. No pudo habérselo dado otra entidad más que Dios. Le dio la fe. Sabía que tenía fe. Porque dice, entonces voy a probar a ver si la fe que te di sirvió. No. No puede ser, no se sostiene. Por eso no es una prueba de fe. Es una leyenda hipotética quizá. En el primer diálogo que sostiene Abraham con Dios, obviamente sin verlo, sin mirarlo físicamente, por eso viene el calificativo de padre en la fe, le pregunta a Dios, Abraham, ¿quién eres? Y Dios contesta, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Perfecto. Éxodo 3:19. Así es. Oye, tú eres de ¿tú repartes la atalaya? Les vendo la atalaya. Cada domingo. Sí, así, toda la doctrina. Pero es muy hermoso, soy el que soy. Soy el que soy. Es una medida de eternidad. El que soy. Sí, bueno, es que ego sum qui sum quiere decir filosóficamente y teológicamente el ser por excelencia, por antonomasia, ahí no hay pierde. Nada más que los filósofos que analizan desde fuera el asunto dicen en estos términos, existir, como está la raíz ex, que quiere decir fuera. Ir de un lugar hacia afuera, significa que alguien te creó. Y si dices que Dios existe, fíjense bien, ese es un planteamiento de filósofos positivistas también, dice, si dices que Dios existe… Alguien lo creó. ¿Quién lo creó? Ese es el problema. Dios es… Sí, es la esencia de todas las cosas. Debería haber dicho, yo soy… Ego sum qui sum, ahí está… Yo soy el que es. Sí, qui sum es el que es. Es la traducción, y no el luego que soy. Cuando el ángel le detiene la mano a Abraham, porque va a enterrarle el cuchillo a su hijo Isaac. Hay una parte donde el ángel le manifiesta, detente Abraham, Dios te ha querido probar, pero sabe cuán infinito es tu amor a él. Si sabía, para que lo pruebe. Si quieren leer un poquito más acerca de esto, se recomienda un libro de Bernard Shaw, se llama Why I Am Not a Christian, ¿por qué no soy cristiano? Es muy interesante ese libro. Bueno, no hay mucho que buscarle. Bertrand Russell es. Bertrand Russell, por cierto, jesuita, de formación religiosa. Pero no hay que buscarle mucho. Héctor Galindo de Tlapacoyan, ¿qué quiere decir arribo, el arribo con B grande o el arribo con B chica? No. Arribar es con B chica, de llegar. No, arribé en francés sí, pero entre nosotros es con B. Grande. Pero es un galicismo por llegar. Pero también pues hay un arribo en términos marítimos, en términos. El arribo de una nave a Veracruz. Sí, sí, sí. ¿Eh? Una nave arribó. Sí. ¿Eso es con B grande? Con B también. Como dicen los españoles, pues es con B alta. B alta, sí. Y el arribo de las golondrinas también. También, sí. Así sí. Es. Total, que. Entonces, ¿hay arribo con B chica? En español, ¿no? Arribo Cohen.
Martín Osiris Aldaña Cervantes, pariente, está bien todo lo que están diciendo y por favor mándele un saludo a la señorita María Talina, Talina Saldaña, que está en Tehuacán, Puebla, estudiando. Saludos, sobrina. María Elena. José Luis Villarroel, o Villarroel, o Villarroel, de Jalapa. Minirria, una manirria. ¿Qué es una manirria? ¿No es una manía? Será manía, ¿no? Manija. Debe ser un regionalismo, pero. No, no, no creo. Mirruña existe, manija y así. Manirria. Manirria no creo que exista, o escribió mal. La señorita. O sí existe en alguna parte Manirio, donde, ¿no? Donde lo usan así. ¿Es un regionalismo? Sí, Manirrio. ¿Manirrio? No. Está nada más Manirroto. Ah, no. Ah, no, Manirroto, no, sí. Saludos a todos. Anazarca. Anazarca, ¿el nombre? ¿Anazarca? Anazarca con Z. ¿Cómo nombre? Nos están poniendo toritos don Francisco Morales de Jal. Bueno, Anazarca con Z. Con Z. A ver, tómalo por ahí, por favor. Bueno, sí. Carlos Gómez, ¿qué significa el glamour? Hola. Oh. No. Hola, hola, hola. A ver, ya que tu extranjerismo es... ¿Delicioso? Nada delicioso. Nada delicioso. Es manifiesto, por lo menos, sí. ¿No? Glamour se utiliza en Francia para tener una especie de luminosidad espiritual en la cual hay mucho de... ciertos barruntos de sexo, de erotismo y de delicadeza sutil. Todo eso es glamour. Es una ahora, cachondería sutil. Elegante, ¿no? Claro, 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 claro. Pero el glamour tiene que tener un cierto halo. Perdiste todo el glamour, glamour. Y el estilo. Tiene que tener inteligencia, claro. Y esnobismo, ¿eh? Un poquito de esnobismo. Lean La Dama de las Camelias para sí, que vean lo que es glamour. Glamour. Bueno. Sí, esta Simón Signoret era la excelente, por excelencia, una señora de la pantalla francesa de glamour. Carlos Gómez, bueno, pues ya está don Carlos, el glamour. Amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar el nombre de Dios en vano, es el número 2 de los mandamientos. El 3, santificar las fiestas. 4, honrar a tus padres. El 5, no matar. El 5, no cometerás, ¿qué? ¿Impuros? Actos impuros. Actos impuros. 7, no robar, no hubiera diputado. 7, un acto impuro, ¿no? 7, no robar, no levantar falsos testimonios ni mentir, igualmente no hubiera políticos. No desear la mujer de tu prójimo, y agregaríamos ni a tu prójimo, y no codiciar los bienes ajenos. Ese es muy bello, ¿verdad? Bueno, es un poco neoliberal, porque si usted tiene un pueblo sometido, sobajado y esclavizado, ese pueblo va a desear los bienes ajenos. Pues sí. Son bienes, pero no son bien habidos. Uh-huh. Y aquí tiene usted, por ejemplo, que no se puede cumplir con ese mandamiento, porque hay 20 millones de mexicanos que desean un bien ajeno. No tienen que comer y se van a Estados Unidos. ¿Desean un bien ajeno? Sí. ¿Está justificado? Sí. ¿Teológicamente está justificado? Sí. Ergo, se contradicen los mandamientos. No. Eso es una interpretación muy sencilla. Sí, por eso. La necesidad no tiene ley. No tiene ley, no claro. Tiene ley. Y entonces están deseando un bien ajeno. La vida donde tienen trabajo y un mejor modus vivendi, diría este cuate. Un mejor modo de vivir, ¿verdad? Sí, claro. Entonces no deseará los bienes ajenos. Siempre y cuando tengas los tuyos, habría que decir aquí. Sí. Sí, ¿verdad, Juanita? Así es. Tampoco estamos enmendando los mandamientos. Señora Santa María, sopa de letras es bonito. Te saludan, Daniel. Muchas maestro. Gracias. Muchas gracias. Francisco Santo de Georgia. ¿Qué significa moros en la costa? Y saludamos a mi amigo Francisco en Georgia. Pues es un refrán que nos llegó de la península ibérica. Hay que recordar que durante 7 siglos, por lo menos, los llamados moros, un grupo de árabes, mantuvieron pues a raya el sur de España sobre todo, y era tal el temor que les tenían que se creó esta expresión para manifestar temor, para manifestar cautela. Que había peligro. Sí, peligro. Moros en la costa. También hay que recordar que esa parte está colindando y se ve también, dicen que si te asomas bien en una atalaya,
que se construyeron precisamente en esta parte de Europa. Para ver si los moros estaban saliendo y zarpando porque iban a invadir España. Entonces, claro. Cuando no hay moros en la costa es que no hay ningún problema, no hay claro, peligro. Claro. Es exactamente al pie de la letra. Y tienen un problema fuerte también de inmigración los españoles en ese lugar, de que ya los africanos están migrando para España. Vuelve a ser vigente su dicho de no hay moros en la costa, o sí hay moros, o la costa está llena de moros. Doctor Víctor Manuel Espinosa Bastián Garabato, fíjate la cara de gato, ¿verdad? No, es una palabra de creación expresiva que quiere decir precisamente un trazo mal hecho, algo fuera de sentido, dicho entre comillas, porque todo tiene un sentido. Hay una palabra, es garabato, ¿verdad? Garabato. Sí. Garabí en francés significa corpulencia. Pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con torcedura. Hay incluso un gancho que se usa en las cocinas de los ranchos, sobre todo de los pueblos, donde se cuelgan la carne. Canastas o viandas también. O en las carnicerías. Sí, garabatos. Y por eso dice un ojo al gato y otro al garabato. O ver la carne desde el garabato. Desde el garabato. Uh-huh. Por eso confundí con gato. Ese que tú llamas garabato, existía casas casi tirándole jacalitos, donde una vara de madera gruesa con sus ramas para arriba, y ahí tenía tres o cuatro ramas, y ahí colgaban uno la canasta, otro el sombrero, sí. Y otro lado. Y también ahí donde era común que en las casas, ahí colgaran también la carne, porque sí, antes en las técnicas que tenía para conservarla, la salaban y colgaban la carne en los garabatos. Y también eso persona que no tiene en el terreno pedagógico, una persona que no tiene la habilidad, obviamente, para el dibujo, para el diseño, hace garabatos. Haces un garabato. Claro. Pues sí, unos palos así. Felicidades por el programa y por favor acláreme que los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, anteriormente se decía que eran los meses 7, 8, 9 y 10. Sí, el primer mes del año en el calendario romano del que heredamos algunos nombres era marzo, porque Marte era su principal dios. Entonces, marzo era 1, abril 2, mayo 3, junio 4, julio 5, luego agosto 6, septiembre 7, octubre, ahí está la raíz, 8, nov, que es 9, diciembre 10, ¿sí? Pero en realidad después ya se modificó. Por eso es la explicación de que los días que se les restan a los años o se les agregan estén en febrero, porque era el último día del año, el último mes del año, perdón. Bueno, Amanda Pérez de Veracruz, muchas gracias. Jorge Castillo Mosqueda, que Munguía, que judío errante, ¿con cuántos nombres se conoce al personaje del judío errante? ¿Saben algún otro nombre del judío errante? Yo no recuerdo. No recuerdo eso. ¿Con cuántos nombres se conoce al personaje del judío errante? Supuestamente es una leyenda. ¿Con qué otro nombre? Yo no. Yo no recuerdo que sea así muy conocido, cuando menos, ¿no? Entonces, leyenda, seguramente ha habido varias interpretaciones, varios libros. Hay uno muy bueno de un escritor francés, se llama Eugène Sue, y fue como en 1840, y trató precisamente de hacer ahí una crítica al clero, tomando como figura al judío errante, y seguramente ahí le dio un nombre diferente. Aurelio Aguilar de Coatzacoalcos, muchas gracias. Agustina Ramírez de San Rafael, la fe nos la da Dios, pero hay que cultivarla por siempre. Pero finalmente, si Dios no diera la materia prima, ya se podía usted preocupar mucho por cultivar la fe, porque si no la tendría. Ahí entra eso de cui natura non dat, Salamanca no presta. Si no tiene usted el germen de la fe, ¿cómo va a cultivar lo que no tiene? El que tiene fe es el que persevera. Claro, puede usted rogar y pedir que le den la fe, pero a lo mejor Dios no se la quiere dar. Efectivamente. Pero bueno, es diferente. De acuerdo a las tres virtudes que nos otorga Dios, que es fe, esperanza y caridad. Se supone que ahí complementas otras cosas. Claro. ¿No? La fe es la creencia hacia el Dios. Claro. En cambio, las otras dos son los elementos son complementarias. Son complementarias para una vida en sociedad. Además, la fe es una acción que impulsa a ir en torno a Dios. Una anacoreta, por ejemplo, no necesita la caridad.
Porque vive solo. Está solo. Por allá refundido. En este caso, abosada. Únicamente se queda con la fe. Bien. Juanita, ¿tiene usted alguna palabra de las que ya no usamos que nos la recuerde en el sentido literario de la palabra? Sí, por supuesto que sí. Tenemos, por ejemplo, virón. Virón. ¿Virote? No, no. Virón. Ah. Es un... bueno, cuando uno camina y no tiene más que un par de zapatos, generalmente este se va haciendo a un lado, a otro, el tacón se desvía, cosas sí, así. Cierto. Y entonces el zapatero remendón, que entonces se le calificaba así, yo creo que con cierto cariño además, lo ponía como nuevo poniéndole un pedacito de suela ahí donde le faltaba, donde incluso tenía un agujero. Ahí se le ponía un virón. Como un parche. Sí, sí, sí. Era como un parche. Es de B2, es como de segunda o ¿es con B grande? Sí, es con B. Alta. Con alta. B. Con B. Sí. Yo, bueno, y hablando también de también cuando va usted manejando y le hace así al volante, le hace así. Eso sí, ya es con V. Ese es con un virón. O revirar. Revira, también, un viraje. O le dicen a usted algo y usted le revira lo mismo. Eso sí también es revirar, pero es otra bueno, cosa. Usted no, ¿eh? Porque no maneja. Pues sí, a lo mejor. Bueno, hablando de calzado, hace también ya algún tiempo, por lo menos no me he dado cuenta si todavía se usa, creo que no, los jóvenes acostumbraban ponerle una especie de clavos. Bueno, el estoperol es un clavo estoperol de cabeza grande y su cuerpecito es pequeño. Como de adorno, ¿verdad? Sí, pero hacía un ruido bastante chocante, sí, pero sí, los sí muchachos se sentían soñados haciendo ese ruido. Muy bien. Bueno. Viene de estopa, porque la estopa se usaba para tapar. Luego el estoperol fue un tapón que se ponía en ciertas partes de las embarcaciones para que no hicieran agua y después ya se les puso a los zapatos. Ah, pues bueno, entonces yo y de también eso fue sigue una forma de llamarle a cierto corte de cabello. Ese no porque lo los dejaban así con la estopita. Bueno. Pero sí, de la, en la escuela sí me acuerdo de los muchachos que utilizaban eso. El tlaco ya también pasó de moda, era una moneda que ya no se de utiliza. De 2.5 centavos. Y viene de tlaco, quisiera mitad. Ajá. Mitad. Y se quedó también nada más como una expresión, también en cierto modo un calificativo, no valer ni tlaco. Uh-huh. Una persona que vale poco o que la quiere uno despreciar, tú no vales ni o tlaco. O no está el tiempo para dar picadillo por tlaco, era otro refrán también. Ajá, ¿sí? También utilizando esa. Sí, de tlaco era la octava parte de un real, entonces era muy poquito. Sí, sí. ¿Un real que eran 6? Eran... O 10, no. Eran 6 creo. Bueno, adelante. Bueno, tenemos a upa como interjección. De subirse a... De subir o ayudar a subir, o puede ser también aupar, que también es como empujar a... ¿No es subirse a los hombros? Puede ser a los hombros o puede ser a un objeto. Bueno. Sí, pero ayudar, ¿no? Uh-huh. Y también puede ser como calificativo una persona malintencionada que hace alguna broma pesada, que bien hace algo que no gusta. Bien, bien, Juanita. Tenemos tilingo. ¿Tilingo? Tilingo, que suena muy bonito con el arpa. Sí, tilingolingo. De por allá de nuestro Veracruz, del sur de Veracruz. Pero significa tonto. Ah, sí. Sí. Tilingo. Tonto. Bueno, simple. Por favor, vean por ahí que debe haber algunos boletos para el concierto de mañana y se los obsequiamos a algunas de las personas que están aquí gentilmente llamándonos. Pero por favor, que me den los boletos y a ver qué van a tocar y todo eso, los jóvenes de la Orquesta Sinfónica Juvenil. Bueno, gracias, don Cipriano Vázquez. Estoy muy amable también. Rolando Castro Lara. Dice, saludos Aldaña y recuerde que tenemos una amiga mutua, Nina Chedó, en París. Y ojalá esté bien, pero sí vale la pena contar un poquito de una persona que conocí hace muchísimos años y que era de alcurnia polonesa. Cuando llegó el comunismo, le quitaron todos sus bienes y pasó miserias y tuvo que trabajar
en trabajos rudos en París. Llegó Lech Walesa y le regresaron gran parte de lo que tenía. Le devolvieron. Le devolvieron. Sí, porque regresar es un verbo francés intransitivo. Ah, bueno. Pero cuando llegó Lech Walesa a la presidencia del país. Cuando llegó Lech Walesa le regresaron todo. Ahora es una próspera terrateniente polonesa con cierta edad evidente, pero qué cosa, qué ¿no? bonito. Después de 20 o 30 años. Bueno que hubo una reivindicación sí, para ella. Sí, pero después de unos 20 o 30 años de pobreza, en fin, bueno, se llame, como dice el proverbio francés, se llame trotar quand le bonheur arrive. Nunca es tarde si la felicidad llega. Sí. Eso está muy bien. Bueno, aquí está segunda temporada de conciertos 2006, el domingo a las 12 en el Teatro del Estado, Sala Chica. Van a tocar obras de Prokofiev y Beethoven. Beethoven. ¿Cuántos? Prokofiev. No van a tocar Pedro y el Lobo, eso me encanta. Es música descriptiva, ¿no? Didáctica bueno, también. Didáctica. Bueno, boletos en taquilla. Y aquí están, ¿cuántos son? ¿Cuántos boletos son? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes? Los interrumpo. Boletos? ¿Cuántos boletos son? ¿10? 10 boletos. Entonces, ¿y qué? ¿Pasan al teatro por los boletos? En la puerta del teatro, ustedes llegan, dices, yo, soy tal, y ya un representante de la Secretaría de Gobernación dio fe de que nos sacamos el boleto y se acabó. Bueno, muy bien. Dice aquí Carlos Freda, saludos y a Daniel, que es mi paisano. ¿Cómo no, don Jorge? Es médico, Carlos Freda, médico de profesión, doctor. Un saludo cariñoso. En la parte norte de la República Mexicana, en algunas poblaciones se lee esta frase, oye, Vale, ¿cuál es tu gracia? ¿Cuál es nombre? Tu gracia? ¿Sí? ¿Cuál es? Están preguntando por el nombre, sí, porque se entiende que te tenían que poner el nombre acorde con el día en que naciste. Y esa era una gracia divina, por eso, ¿cuál es tu gracia? Está bueno. Diego Albiani, ¿qué significa la manilea o es una manija de puerta? Manivela, la manivela, manivela es así y la manija es así nomás. A ver. Sí, manivela y manija vienen de mano las dos. ¿Qué? Manivela que significa que da orientación, pero que se manipula, pues. Y manija, pues que se opera con la mano, las dos tienen la misma idea. También le llamaban manija en las casas antiguas, la mano precisamente que estaba en la puerta. El aldabón. Que pegaba también para llamar la atención de los que vivían. Doña Roselena, que así nos llevamos, ya usted y yo no tengo el gusto de conocerla, pero dice doña Elena, a ver, dígame cuáles son las madréporas. Son cosas despreciables y no. Animales marinos. Son unos organismos marinos. Algunos sí dicen que animales, otros dicen que quizás plantas, están así en puntos intermedios. Por eso son madréporas, porque no se sabe lo que es. Es que son muy pequeños y hacen pequeños y deleznables. No. Como los corales, por ejemplo, el coral también, el animalito que va formándolos, pues es muy pequeño. ¿Es una especie de plancton, diríamos? No, es como medusa. Como medusa, sí, ¿verdad? Sí. Son como las almejas. Que almeja es una alma despreciable y ruin, ¿verdad? Una almeja, ¿no? Y un pendenciero de eso, de esa condición, ¿cómo será? Rosalena Hernández, entonces ya supimos que eres la madre. También hay madre perlas, perlas, ¿verdad? ¿Qué es qué? ¿También ese es un Moluna organismo que se cría dentro de una concha. Pero le aplican un ápice de arena. Dice María Antonieta Castaño, ¿usted cree que es correcto criticar el libro sagrado? ¿Es como criticar a Dios? No. No me está gustando su programa hoy. Qué pena, y le pido a usted que acepte mis excusas. Esto quiere decir, le pido perdón. Pero, a ver, ¿qué cosa es un exégeta? Bueno, aquí dos cosas. La primera, un exégeta es una persona estudiosa en el texto de la Biblia. Ahí está. Y el otro comentario que yo quisiera hacer viene siendo en este sentido, la Biblia
más allá de su carácter sagrado, ha sido motivo de estudio desde diversos ángulos, desde diversas perspectivas académicas. Sí, pero ¿qué le diría a usted si, por ejemplo, me acuerdo que en el reinado papal de Juan Pablo II hubo una serie de renuncias de la Iglesia a verdades establecidas en la Biblia, no más que la semana pasada? ¿Qué diría usted? Pues a mí me vale gorro el limbo. Oye, no seas grosero, no te metes con Dios. Pues sí, ya lo desaparecieron. Sí, hubo un estudio. La semana pasada. Un estudio teológico ya que llegó a esa conclusión de eliminar el limbo. Y antes, respecto a Adán y Eva y la fruta y el árbol prohibido y todo eso, hubo durante el reinado de Juan Pablo II, descalificaron muchas que se conocían como verdades. Verdades fantasiosas. El Concilio Ecuménico Vaticano II, que inició Juan 23, también tuvo esa actitud ante muchas ideas que prevalecieron durante prácticamente toda la historia de la Iglesia y que renovaron a la institución. Y mucho antes se tuvieron que hacer rectificaciones científicas y teológicas y filosóficas y de varios tipos, porque los mismos teólogos católicos decían, no es posible, reconsideraron. Pero además, don Jorge, yo creo que debemos estar preparados para muchas cosas que vamos a estar viendo en esta revisión que se está dando de carácter teológico a las verdades que estábamos acostumbrados y que nos habían enseñado durante tiempos atrás. El Papa actual, Benedicto XVI, tiene una formación en la teología dogmática y eso va a provocar, va a impulsar que se empiecen a dar este tipo de cosas. Otro ejemplo, hace como 2 meses ya mandó una iniciativa a los juristas, a los abogados de los tribunales eclesiásticos allá en el Vaticano, para que empiecen a hacer las modificaciones pertinentes y se pueda autorizar, por ejemplo, el divorcio dentro de la Iglesia Católica. Eso está en revisión. Claro, claro. Y esta crítica no es como hemos llevado su significado a señalamientos negativos, no. Censura, viene, ¿no?, de Criso, uh-huh, que quiere decir someter a una un análisis. Es lo que pretendemos hacer de vez en cuando. Por ejemplo, ¿usted cree que lo del maná, que llovió maná del cielo, ay, qué hambre tengo, ay, mira, sacude ese árbol y va a caer una pasta extraordinaria como ¿qué puede ser? Como cornflake, como se diga, ¿verdad? Y esto es el maná. Acaban de descubrir que eso existe, que existen determinados movimientos de la tierra donde unas algas marinas salen a la superficie, el viento las transforma junto con líquenes y llegan a determinada región y hay maná. ¿Puedo dar un ejemplo de precisamente ahorita que mencionaba usted sobre exégesis? Sí, ¿qué es la exégesis? ¿Verdad? Sí, y qué han hecho precisamente estas personas. Por ejemplo, en el diálogo sostenido de Poncio Pilato con Jesús cuando le pregunta qué es la verdad. Lo que se ha estado estudiando en los años recientes lleva a un resultado que maneja dos vertientes. La primera, que cuando Poncio Pilato le dice qué es la verdad, esa es la que más sabemos, no recibió contestación por parte de Jesús porque este guardó silencio. Pero la otra, y aquí viene esa línea de investigación interesante que han arrojado los estudios de estos señores, es precisamente de que cuando Poncio Pilato le pregunta qué es la verdad, se lo dice ya en un tono despectivo, da la media vuelta sin esperar la respuesta de Jesús, a la que mejor probablemente Jesús le iba a dar esa contestación, pero Poncio Pilato no esperó a que le diera la contestación. Ahí está un ejemplo de ese estudio a nivel de exégesis. Poncio Pilato, desde tu punto de vista, ¿es un personaje benigno, incómodo, injusto, aborrecido? Yo siento que no debemos hacer a un lado esa figura, porque precisamente ahora que se están dando a conocer documentos apócrifos, documentos inéditos, está precisamente una visión de Poncio Pilato que debemos estudiar.
Por eso, pero no lo puedes calificar, ¿no?, como algo. Claro, claro. ¿Cómo qué? Es un personaje que debería entrar en un estudio central de la sensibilidad humana. Y ayuda a la crucifixión de Cristo. Desde luego, no fue un ayudador de Cristo. Así es. No fue un seguidor de Cristo. Fue alguien que lo condenó. Y yo, mi tesis va en función de que el ejemplo nefasto y terrible de este mediocre y desventurado, hasta la fecha prevalece cuando dicen, yo no pongo ni quito gobernadores. Ahí que se haga cargo el Senado. Que se haga cargo. Ahí el Sanedrín, toda proporción guardada. Quiere decir esto, que esa terrible y mediocre personalidad del sacón en el sentido de que saca su juicio de diplomático en el sentido original, porque quiere decir que se dobla. Había un juego de poder. De ahí viene el diplomático. El que se dobla. Había un juego de poder en esos momentos y Jesús es víctima de ese juego de poder. ¿También allá? Claro. Claro. ¿También allá? Claro que sí. ¿Eh? Dios da la fe y uno la desarrolla, obvio, don Miguel, pero primero para que haya fe. O la dilapida. ¿También? Pues sí, pero no expulsaron del jardín del Edén. Para eso tiene que darla, si no la das es mi Adán problema. Y Eva. ¿Por qué me reclaman que tenga fe si no me la dio Dios? En la hipótesis, yo los dejo con el misterio si tengo fe o no, esa es otra bronca. En el supuesto no concedido, se dice. Sí. ¿Qué hablan de panóculo? ¿Qué es un panóculo? A ver, panóculo es el que puede ver todo. Pasapan, todo. Pantos es óculos, todo. El que ve, el que tiene ojos para todo. Sí, fíjate cómo sabiendo griego, saben un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Lo cual significa pasapan. Significa todo. Óculus. Es híbrido porque es latín. Sí, claro, pero la raíz pasó de todas maneras al latín con la misma forma del griego, nada más ya con los signos nuevos. Y dice que su aplicación en educación. Se habla de un panóculo en educación cuando hay un personaje encargado de la formación de otras personas que tiene la posibilidad de observar muchos o casi todos los aspectos de la vida del educando. Está bueno. También tiene una relación de hace tiempo, ¿se acuerdan que un abogado nos preguntaba sobre la todología? Ah, eso tiene que ver. Alejandro Lozano, que cuando hablemos de religión invitemos al señor Julio Ricardo Blanchet. Hola, Blanchet, te saludo, Alejandro Lozano. Bueno, pues un día. Pero es que no nos proponemos hablar de determinada cosa, en realidad. No, aquí van saliendo las cosas. Somos un poco desbalagados, a propósito, desbalagados. Sí, que se sale del bálago, que es un montón de paja que está acomodada. ¿Es el bálago? Sí, eso es un bálago. Y cuando empiezan a trillarla o empiezan a moverla o empiezan a comer, no sabemos. Se va desperdigando. Te desparrama. ¿Qué es lo mediático? ¿Tú sabes de eso? Bueno, lo mediático viene siendo, en una ocasión también nos preguntaban eso y yo daba una explicación de que un proceso mediático en la actualidad va a ser aquella persona que se quiere colocar en un punto preponderante dentro de la hoy sociedad de consumo y sociedad de mercado que estamos viviendo. ¿Qué quiere decir esto? Ese proceso mediático ha generado el gran riesgo de que surjan a la palestra personajes, por ejemplo, tanto de la política o del medio artístico inclusive, que no merecen un cuestionamiento de ser gente con una gran calidad. Bueno. David Melgarejo, de Jalapa, dentro de los 10 mandamientos hay uno que dice, no desearás la mujer de tu prójimo, porque Dios entonces necesitó a María para tener a Jesús, lo cual significa, no, una cosa es que Jesús haya nacido de una mujer virgen y otra cosa es que la haya deseado el engendrador de Jesús, no. Vamos a pensarlo así. Hay una parte donde se da también esa explicación de que María es escogida por los planes de Dios para que sea engendrado el hijo en su vientre. Sí, es elegida, ¿no? Bueno, es elegida. De Minatitlán dice, arrival es en inglés. Arrival, sí, arrival. En inglés también. Hay también arribista. Sí. ¿Eh? Muchos. ¿Cuándo cambian este dañino?
Francisco Díaz Rendón, ¿cuándo cambian este dañino horario de verano? Ya le van a cambiar. Ya, ya. ¿En este mes? Último domingo de octubre. ¿No? Dañino. Que felicito a Saldaña, invitado especial a la señorita Gina, respetuosamente. Ah, pero respetuosamente, es una palabra. Imagínate. ¿Te molestó? No, en absoluto. Oye, a mí sí me molesta que me digan respetuosamente. Saúl Monfil Viveros, gracias, don Saúl, muy amable. Rosa, ¿Rosa qué? Rosayón. Rosa. Rosayoa. Rosalba. Rosalba, uff, Torres Montiel, es que de lejos se ve mejor. Muchas gracias. Ah, pero esto es, bueno, luego. El programa de invitados es correcto, gasolinera y gasolinería, Luz Vivanco, lo que no es correcto es el precio. Luz Viviana del Ángel de Poza Rica, Veracruz. En las formas originales sería gasolinería, porque la terminación ería es expendio, carnicería, panadería. Pero entre nosotros se ha impuesto por el uso gasolinera y no está mal formada. Ver, Dulce María Moreno Hernández, muchas gracias, de Jalapa. El judío errante se le conocía con Simón Belibet. Gracias, Miguel Ángel Parra, y le banderilla, claro. Y le doy a Juanita para que examine esas palabras. ¿Cuál expresión es correcta? ¿Antes que nada o primero que nada, señor López? Bueno, las dos. Guadalupe del programa y el paisano Manuel Munguía de Cerro Azul, Jacqueline Velázquez de Izhuatlán del Café. Tienes que tener, sí, tienes que tener mucho cuidado. Referente al programa pasado, no sé si dieron el significado de la palabra, si lo dimos todo y me mandaron inclusive. También. Lázaro Prince de Teocelo. Don Jorge, yo sigo sosteniendo que eso de tienes que tener es incorrecto. Para mí es debes de tener. Bueno, sí. María de Los Ángeles Martínez Huatusco, sí, saludos. Claro, debes tener, sí. De Huatusco te saludan también, Daniel. Ah, muchas gracias. Bruno Monroy Guzmán, lo esperan con entusiasmo el programa, cosa que nos vanagloria. No nos alegra, nos gratifica mucho. Envanece. Hace tiempo que no oía esa palabra. Saludos para el programa. Recuerda, tenemos una amiga. Ah, pues ya está. Y esto ya está. Y ya quedó. Mételos en uno, en 10. Y volvemos en un minuto, por favor. Y muchas gracias, ¿eh? Gracias. De veras. En estos días vimos en el periódico que había un parlamento de la juventud mexicana, veracruzana. Eso de parlamento significa mucho. ¿Dónde está Manuel? Por favor, ya fue Manuel. Parlamento es el espacio en el cual los parlamentarios deciden la ley, ¿verdad? El parlamento viene de parlare, claro, de hablar, donde van a hablar. Y está Corintia Cruz Oregón, mucho gusto, Corintia. Muchísimo gusto. ¿Qué eres, presidenta de una mesa directiva? De la mesa directiva del Parlamento, así es. ¿No se oye? Presidenta de la mesa directiva del Parlamento. Ajá. Alejandra Ramsauer Vila, mucho gusto, Alejandra. Muchas gracias. Campeona de oratoria y presidenta de la Comisión de Identidad y Familia. Así es. Que hay que tener atención, ¿qué es familia y qué es identidad? Julián Loyorelo, moderador de la Comisión Unidad, Capacitación y Empleo y Premio Nacional de Ensayo Político del Instituto Mexicano de la Juventud. Bueno, licenciado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, subdirector de Coordinación y Evaluación del Instituto de la Juventud Veracruzana. Buenas noches, don Jorge. Me late que van para políticos, ¿verdad? Muy bien. ¿A qué partido perteneces, Corintia Cruz Oregón, o cuál es la ideología que tienes dentro del
ámbito, tú dirías, parámetro o la gama de la política nacional? Bueno, yo soy simpatizante del Partido Revolucionario Institucional. ¿Por qué tú? En este bueno, la ideología que tiene el partido actualmente me gusta. ¿Actualmente? Actualmente, ¿qué ha tenido? ¿Es diferente a la de anterior? La ideología yo creo que se sigue es la misma. Ajá. La forma de actuar de las personas que estamos ahorita puede ser distinta. ¿Puede? Sí. ¿O es? Es distinta. ¿Peor o mejor? Mejor, considero yo. ¿Se ha perfeccionado? Sí, yo considero que sí. Bien. Todos pertenecen a la misma filiación política, ¿no? Tú no, no, tú eres panista. No, yo digo que lo que pasa es que en el Parlamento de la Juventud no, ¿no hay partidos? Cuando convocamos a los jóvenes, fue una convocatoria de jóvenes de 18 a 22 años. Y la filiación de cada uno, pues, es muy respetable. Señorita Ransauer. Dígame. ¿Qué eres de mi querido amigo el padre Ransauer? Sobrina. Hija. No. No, por eso. No, perdón, padre. ¿Dónde está el padre Ransauer? Ahorita me parece que se encuentra en San Andrés. Pues lo saludas mucho. Claro que sí. Hay un cuate que se acuerda de ti. Bueno, entonces tú también vas a hacer política. Sí, si se me permite, así es. ¿Cómo si se me permite? Si se me van presentando las oportunidades. Pero y no. Se toman... ¿Perdón? Oportunidades. Entonces... Un político indica que alguien tiene la esencia de la vida política interiormente. No tienes que decir que si se te permite, al diablo con el que se te permita. Tienes que estar en contra de las instituciones y la única institución que vale para tu vida política es tu yo interno. Okay. Digo yo, ¿no? Claro. Bueno, entonces tú también vas a cabalgar dentro de las filas de qué partido, si se puede. Pues ahorita la verdad no simpatizo con ningún partido. Tienes razón, yo tampoco, fíjate. Aunque por diferentes razones, obviamente. Exactamente. Sí, ¿por qué con no? El tiempo ya sí. Me iré encauzando, claro. Dependiendo de las ideologías de que presente cada partido. Ah, sí, un partido, hay partidos de ultraderecha excepcionales en México. Tú podrías ser un partido de derecha. Podría ser. Dime el nombre de algún partido de derecha que conozcas. Híjole. Todos, no. Prácticamente, ¿no? Exactamente. Digo, porque el PAN es obviamente por tradición un partido de derecha, como tú sabes y aceptas. Pero si muchas veces el PRI se le une ideológicamente, quiere decir que dime con quién andas, te diré, quiere decir que se juntan, ¿no? Se convierte en un partido. Entonces ya está un poco difícil. Sí. Bueno, y el joven, Loyorelo, ¿quién es Loyorelo? Tú eres Loyorelo, distrito de Huatusco, moderador de la Comisión Unidad. ¿Qué moderas? Eres un político moderado, ¿no? Al interior de las comisiones trabajamos y designamos algunos cargos para tratar de darle mayor seriedad y tratar de llevar un diálogo, una deliberación al interior de nuestra comisión. ¿Qué comisión? Fue la de capacitación y empleo. ¿Capacitación para qué y empleo? Capacitación. ¿Se capacitan empleo para tener un empleo? Yo creo que es un requisito para poder... Vamos a hacer un pequeño juego. Tú eres Carlos, ¿no? Asesor de ya eres licenciado, Carlos. ¿Ya eres licenciado? Así es, gracias a Dios, ya. Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, subdirector de Coordinación y Evaluación del Instituto de la Juventud. Eres del Instituto. ¿Qué se necesita para ser, aparte de ser joven, obviamente, del Instituto de la Juventud Veracruzana? Mire, don Jorge, pues qué bueno que me da la oportunidad. Básicamente, tener entre 12 y 29 años, que es hacia donde va dirigida la ley no, de juventud. Pero hay jóvenes que tenemos muchos años y somos de espíritu joven, claro. Y nos sentimos discriminados, pero en fin, adelante, te la valgo. Es un espacio abierto. Lo que pasa es que el Instituto de la Juventud Veracruzana nació el año pasado cuando se promulgó la ley de ¿qué desarrollo? ¿No había? Sí existía, pero estaba desconcentrado de la Secretaría de Educación y Cultura, y el año pasado se promulgó la Ley de Desarrollo Integral de la Juventud. El Congreso del Estado la aprobó por unanimidad y se creó un organismo público descentralizado, que es el INJUVER, que es el que lleva las políticas públicas de atención a la juventud del gobierno del Estado. Uh-huh. Y ahí estoy yo transitoriamente con la oportunidad de ser el subdirector de Coordinación y Evaluación. Y somos los responsables, junto con el Congreso, de convocar el segundo Parlamento de la Juventud. Bueno, ¿qué te parece si hacemos un pequeño concurso y les vamos a regalar algo a quien nos diga? Ustedes hay un común denominador, todos son jóvenes, con todo el fuego y vitalidad de la juventud, cosa que es de elogiarse,
con las ideas nobles y grandes que se deben tener cuando joven, y que qué diera yo por conservar el fuego y la rebeldía y la oposición, aunque no sé si ustedes sean rebeldes, por lo que veo no mucho, pero hay jóvenes que han sido muy rebeldes y hay líderes que han iniciado desde muy niños casi y de jóvenes su rebeldía y que han tenido un lugar preponderante en la política. La realidad es que muchas veces el público, el pueblo, la ciudadanía o los televidentes, porque en México se ha querido convertir a la sociedad en una masa de televidentes. Por eso se utiliza tanto la propaganda, digamos, para convencer a los inadvertidos para que voten por determinado candidato. ¿Conocen, no? ¿Eh? Luego ya se arregla todo para que así suceda. Pero si ustedes tuviesen contacto con los medios de comunicación, que espero lo tengan, se darían cuenta que hay un encono, una gran inconformidad, una desilusión muy grande sobre muchos políticos, que es la carrera que ustedes están escogiendo. Entonces, yo quisiera preguntarle a nuestro querido público, si es tan amable, que me diga, ¿cómo piensa usted que debe ser un buen político? ¿Qué características debe tener un buen político? ¿Qué debe hacer? ¿Cómo debe comportarse? ¿Qué promesas se debe hacer a sí mismo? Porque luego dice, no, pues prometen y no cumplen. ¿Eh? Y piden que nosotros, pueblo, cumplamos lo que ellos incumplen. ¿Con qué cara nos van a pedir que seamos honorables si ellos no lo son? ¿Con qué cara nos van a decir, cumple y educa a tus hijos bien, si ellos, como se sabe, algunas veces no educan bien a sus hijos y los ponen, inclusive se jactan y se enorgullecen de las tropelías que cometen, pues, muchachos también, bribones, ¿no? ¿Me entiendes? Sí. Ahí está la cosa. Entonces, por favor, díganme, ¿qué esperan ustedes de un político? Y de paso, pulsan, y como si fuese